¡Ay, qué frío! Bueno, mi gente, miren, esto es vida. Miren lo que tengo aquí, una empanada de frijol hecha por la tía Metichita. Ya está. Miren qué chilito. Tía, ya está ahí otra vez. Van a decir, ¿vale? Ah, sí. Pero no, ¿de saben, no saben que no me he despegado de él desde que vino. Y no se va a despegar hasta que me vaya. Y no me voy a despegar hasta que se vaya. Miren, esto es comer en el campo, ¿eh? Venimos a sembrar maíz y vamos a comer ahorita. No, no es verdad, mi gente, no venimos a sembrar maíz. Vamos de paseo. Vamos para a visitar una familia en otro pueblo, en una aldea. Ay, con mi hombre chiquiringue. Ahí nos vamos a comer unas empanaditas bien ricas. Miren, aquí está el camarógrafo de Yo Soy Willy, que nunca se deja ver. Conózcanlo. Saludos a los suscriptores del canal Yo Soy Willy. Ah, porque a mí me han preguntado quién edita sus videos, porque lo edita bien bonito, la vez que ya lo conocieron. Es mi hijo. Ay, ¿por qué salió tan bonito? Es mi nieto. Suegra. 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 Por eso salió tan inteligente, porque es mi hijo. Ay, por quita el otro. ¿Se hubiera sacado la parte de ella, Matías? Sí, yo. Qué pecado. Écheme una tomita y así con salsita. Más salsa. Sí, hombre. Que la madre es bien picho, boludo. Yo no sé cómo vos. ¿No nada de salsa? Nada. Comprar la está haciendo. ¿Usted no sabe cuánto me está cobrando mi tía? ¿Cómo que ella la compró? Ajá. ¿Y la salsa pica también? No. Échale el pedacito que le puse ahí mismo. Mire. Ahí está. ¡Saludo! Eso es vida, miren, mi gente, miren eso, miren eso. Uy, se me cayó un poco en la. Esta es la vida del campo. Esta es la vida del campo. ¿Tiene tres o dos? Una. Qué delicia. ¿Tiene salsita? Gracias. Gracias, Anita. Bueno, y un cafecito, miren. Qué rico. Amargo, pero rico. ¿Tiene el azúcar, pa? Mamalela me lo metió amargo. No me critiques del tiempo, dime. Ajá. Miren, gente, miren qué lindo aquí para abajo. Esto nos trae recuerdos porque acá venían nosotros con el abuelito mío, el papá de Mamalela. Hasta allá venos a traer el agua, ¿eh? Ajá, por allá mandaban Mamalela, miren, por allá, a traer agua. Y por allá iban nosotros, ¿eh? Cuando mis tíos sembraban maíz, veníamos a ayudarle por ahí. Y este es el caminito por donde bajábamos, ¿eh? Por ahí bajábamos y subíamos ahí para arriba. Así que este video va a estar bonito porque es del campo, mi gente. Así que no se lo pierdan porque vamos a seguir grabando más adelante. Miren, qué racimote de guineos. Vean. Qué bendición, ¿ve? Buenos días. Ahí está mi ranchito, ¿se acuerda cuando grabamos mi ranchito? Buen restaurante acá en La Unión Zacapa. Feliz viaje les desea la municipalidad de La Unión. Bueno, pues nos están deseando un feliz viaje. Saludos por la cámara, pues, chicas. Saluditos. Aquí vamos en la troca, miren. Ahí vamos también ropa para regalarle a la gente. Miren cómo viene la gente de los carros aquí. ¡Hey! Bueno, muchachos. Vean los niños jugando pelota, ven. ¡Gol! ¿Metiste el colmo? Miren cómo está eso. El camino para allá no está muy bueno. Vamos a grabar en el río, Tony. No sé si se recuerdan que en una ocasión les mencioné la fruta sin cuya. Vean. Esa fruta cuando madura es bien rica.
Ahí no está grande, grande. Esa pesará una libra y algo, pero llegan a pesar hasta 4 o 5 libras. Y cuando maduran caen solitas. Allá arriba hay una más grande, ¿ves? Hola, chicas. Chicas del canal Yo Soy Willy. Yo del canal Yo Soy Willy. Por favor. Somos del canal Yo Soy Willy. Por favor. Allá vienen. Para arreglar la ropa. Ay, gracias, qué linda. Vean qué lindo aquí, mi gente. Miren eso. Miren los cocos allá. Esos cocos sí tienen agua bien rica, miren. Miren qué belleza acá. La tranquilidad que se respira aquí. Aquí vamos para una aldea que se llama La Jigua, que es aquí en el municipio de La Unión, Zacapa, donde vivimos nosotros cuando mi papá me administraba una finca de café. Vivimos aquí un tiempo. Bueno, ahora estamos aquí parqueados porque estamos regalando ropa que nos mandan de Estados Unidos y pues salimos a regalarla, ¿no? Pero vean qué área más verde, tan bonita. Miren eso, qué belleza, ¿verdad? Miren, verde, verde todo. Esa es la mata de pacaya, no sé si algunos conocen la mata de pacaya o conocen las pacayas. Las pacayas son bien ricas. La puede hacer capeadas, cubiertas con huevo. También sancochadas en agua con... Y después le pone limón y sal. ¡Ah! Vean las casitas en las que vive la gente acá, miren. Aquí es donde estamos regalando ropa. Miren las casitas. Aquí miren, mi gente. Esta es la mejor agua que puede haber en todo este lugar. Vean. Es más, yo voy a tomar agua ahorita. Este para acá porque no viene por si era acá. Sí. Miren, esta es la mejor agua, pero. Venga, pusieron con su besito ahí a grabar. Toda la gente que va al pueblo pasa por acá para tomar de esta agua, porque esta agua nace acá, ¿ve? Miren, hasta el nacimiento. Ahora se lo voy a mostrar yo después de que tome agua. Qué rico. O pues, si no, lo que hacían nosotros, que habían unas hojas de malanga, y en esas hojas de malanga las doblábamos y ahí tomábamos agua. ¿Van a tomar agua? ¿Qué sabe, hijo? Ay, Dios, esa es la mejor agua que hay aquí. Pruébala. Rica. Prueba el sabor de las aguas. Mejor que la de Gualán, Mari. Muchísimo mejor. Celosa con su Gualán. Mami, allá está el nacimiento, mira. Sí, ahí está el nacimiento, ahí te lo voy a enfocar yo. ¿Está que rica? Sí. Bien heladita. Miren el nacimiento, pues. Miren el nacimiento. Era, sí. De ahí, de la pura tierra, miren, pues. Miren qué lindo eso. Miren, ahí nace. Miren. Ahí nace. Aquí pasa toda la gente que vienen de las aldeas y van para el pueblo. Vienen de allá. Y entonces aquí es donde entran a tomar agua. Deliciosa. Sí, ay. ¿Dónde está la suya? Yo sé que me voy a embarrar todo aquí, pero... Bueno, chica, aquí está feo, pero... Ah, sí. A ver. Miren, esto, vean, esto se llaman chuflas, esto se le echa al caldo de gallina, se hacen de diferentes maneras. Aquí va. Bueno, no es de nosotros, estamos robando, pero... Él siempre roba. ¿Quién quita el dueño? ¿Está por ahí arriba?
robando a boom, boom. Ah, bombazo en la frente. Ajá. ¿Ya que Santa María es más caro? Ajá, es mágico. Ten cuidado, hijo, porque ahí se hacen culebras. ¿Ah? Se hacen culebras. A mí mi hijo me tiene culebra. Tiene más ponzoña él que las culebras. ¿Tengo más ponzoña yo que las culebras? ¿Será? Uy, cuida. Pues pucha. Miren cómo voy aquí, pues. Tírate hasta aquí. Miren. ¿Tiene? Sí, ahí abajo. Va, pues gracias. Ay, sí. Y ahí también. ¿Eh? Nosotros robando las chulas. Sí, allá están viendo. Qué afligido, güey, cuando me gritaron. Cuando me gritaron, dejé. Puchica. ¿Y qué te dije? Al lujo, ven. ¿Guardaron? Ay, tía, ¿será que se puede sembrar eso? Sí, se puede. Esto es delicioso. ¿La llevas así con miren tierra? Esto es caña de. Sapo. Sapo. Mari, esta es caña de sapo, miren. Esto es bien rico, pero con sal. Ahí anda sal, pero. Miren la metichita. ¿Cómo come? Miren metichita. Miren qué rico. Miren carro. Esto es agrio, agrio, agrio. Fue delicioso. Yo quisiera pagar la otra, de la de Cristo. Quítense, venga para acá. Cuidado, véngase para acá. Ay, mira, con sal es rica. Aquí hay de todo, hay más en cuya, miren. Qué amable la gente va ofreciendo a Santa María. Ajá. Pero será esa. Es que en sí esto no le pertenece a nadie. Este pedacito, así que no, lo ría. Pero ellos allá es que van arriba, a cortar ajá, arriba. Es que van a meter en el terreno de ellos. Mira, Michela. Casi está para probar a ver si estamos en. No, esa no. ¿Será que no? Esa no es Santa María la buena, esa es Santa María de macho. Macho. ¿La oliste vos? Esa no es, yo la conozco. Esa es buena no es. Cuando uno está hinchado, mira. Sí. Esa está veneno, pues, venenoso puede ser. No, saca la hinchazón de las canillas. Pues ella no la puede comer. Ya no se hace la. No, hijo, se vuelven las canillas. Aquí ya cortaron las chulas, bueno. Las chulas. Ahí está la Santa María, mira. ¿Por qué no le dan suéteres a ella, Mari? Ay, qué. Denle a ella. Pero. Gracias, güey. Si queremos voy a cortar. ¿Con esto es suficiente? Con eso. Ajá. ¿Para comer los frijolitos, para? ¿Para echar los frijolitos, para? Esa es, pero te va a quedar esa. No. Esa no. Ay, no, pero verdad que la Santa María Macho. ¿Quiere más? Cuando sí, la gente sabes, parece de hinchazón. ¿Usted quiere? La Santa María Macho saca el agua. ¿Qué ella quiere? Voy a cortar más. ¿Usted tiene? Mari, ¿todavía hay suéteres? Mire, usted no tiene. ¿Sí? ¿Quién dijo? Para que le vamos a dar unos suéteres que cargamos ahí para el frío. Sí, está bueno. Dígale tengo, que venga. Tengo una ancianita que está, que tiene payaso de pastillas, ¿no? Sí, pastillas, no. ¿Pastillas de qué? Para el dolor, que es que ya se cayó y tiene un dolor aquí de que se muere ahí. No, no pago pastillas hoy. Yo no le voy a pasar más caballito. ¿Vas a ver? ¿Eh? Ajá. ¡Métale, mata! ¿Eh? Ay, qué lindo. Calidad. Miren qué linda la flor, ¿ve? Esta es la vuelta peligrosa, ¿ve? Miren. Ahí es un guindo por abajo. Vean ahí para abajo. Uf, qué bonita, uy. Mire, hasta me bajé del carro, miren, para grabarles, ve. Adiós. Adiós, chicas. Adiós. Miren, mamalela. Miren, miren, miren. ¡Ay, qué pasaste! ¡Burro! ¡Ableguida! Hoy sí me faltaste, güey. Miren, doña Maricela, ¿verdad? Te agarra, ¿qué seriedad, verdad? Luz, me afligí. Ay, no, güey. Así que yo voy haciendo ejercicio. Voy haciendo ejercicio, tomo el río. Hasta el río. Miren cómo cruza la gente. Brincando, ¿sabes?
Miren eso, viejito. Como a la gente le gustan videos del campo, pues aquí los tienen. Y esas son limas. Miren el café. ¿Dios? Miren el rito. Miren, bañémonos, bañémonos. Saludos para toda esa gente de Colombia que viven en el campo. República Dominicana, Ecuador, Argentina, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y todos los países de Latinoamérica. Vean, que disfruten. No. ¡Ay! Miren cuánto guineo. La logró cortar. Me está regalando una flor, Lanita, mi sobrina. Es mía. Es mía. Es mía. Miren lo que me regaló Anita. Anita, ¿tenés? Te la regalo una flor. Ahí va mamalela, mamalela, pues, ¿eh? Yo creo que... Miren. Hay maíz, matas de maíz. Hay que abrirla. ¿Por aquí es? Vean, gente, qué linda esta flor. Miren, miren, qué belleza. Y mi sobrina, miren. Diles hola a todos. Vean el café. Miren, miren, qué bonito el café. Miren cuánto café. Miren qué belleza. Hasta ahí hay que sostener el palo con esto. El palo de café con otro palo porque se cae. Y vean la mata de maíz. Miren. Aquí está ya el maíz. Ah, pues niña, cuídate. Te quiero mucho. Así que vamos saliendo de una prima mía y un primo que venimos a ver que se encuentra enfermo. Venimos a verlos y ahora vamos ya de regreso a Hualán, Zacapa. Así que lo voy a dejar con este video. Enfocándoles estas guayabitas. Vean, aquí hay guayabas. Así que cuídense, mi gente linda. Y hasta el próximo video. Bendiciones para todos.